sin lugar a dudas que los resultados expuestos nos permiten reflexionar en conjunto acerca de lo que hemos realizado bien y por tanto debemos fortalecer y aquello que debemos mejorar para hacer al ejército que nuestra sociedad necesita, más racionalizado, sustentable, con mayor funcionalidad, con capacidades estratégicas consolidadas y plenamente integrado y respetado. Reitero que el ejército rechaza, no acepta ni tolera las conductas impropias que cometa su personal y les puede asistir la seguridad que cada vez que se produzca una situación de esta naturaleza, la institución adoptará todas las medidas administrativas y judiciales que sean del caso. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante la sociedad toda.